Se realizará este viernes la muestra Tecnoactiva en la plazoleta Blandengues, con expositores, charlas, capacitaciones de todos los cursos que dicta este espacio perteneciente al municipio santafesino. Este viernes estamos de cierre de año de Capital Activa y proponemos desde el municipio Tecnoactiva. Básicamente Tecnoactiva es un espacio de intercambio, de encuentro y de aprendizaje que queremos utilizar para mostrar todo el potencial y el desarrollo que hay en materia tecnológica en la ciudad de Santa Fe y también lo que venimos realizando desde la Municipalidad de Santa Fe, desde Capital Activa, en esta temática. Vamos a desarrollar tres momentos en simultáneo. Uno tiene que ver con capacitaciones, con charlas, con referentes locales, esto me parece importante, que tienen que ver con el empleo en las empresas TIC. Otra charla que tiene que ver con el desarrollo y el camino de un emprendimiento de base tecnológica, y la tercera charla que tiene que ver con los desafíos que tenemos como ciudad de Santa Fe para desarrollarnos tecnológicamente. En simultáneo va a haber una muestra tecnológica donde van a estar nuestras universidades e institutos mostrando su oferta académica, lo cual nos parece muy importante que se visibilice, porque en la ciudad de Santa Fe hay muchas carreras que tienen que ver con esto y que cada vez son más requeridas, y también va a haber emprendimientos que se están incubando acá en Capital Activa, que son de base de economía del conocimiento, que van a mostrar sus desarrollos. Y a la vez, el tercer momento tiene que ver con livings de networking, donde empresarios y empresarias locales van a poder generar vínculos, reconocerse y, por qué no, llegar a algunos acuerdos y concretar desafíos para todo lo que se viene, ¿no? ¿Esta Tecnoactiva se va a desarrollar aquí en el establecimiento de Capital Activa? Se va a desarrollar en Plazoleta Blandengues, Cortada Falucho y 25 de mayo. Esperemos que con un poquito menos de calor, desde las 18 horas hasta las 22 horas. Las charlas comienzan a las 19 y vamos a cerrar la jornada con música en vivo y con cerveza artesanal, algunos emprendimientos gastronómicos, porque entendemos también que es un buen momento para estar distendidos y estar generando vínculos en otro ámbito y no tan formal. Creemos que por ahí son los mejores momentos como para generar este tipo de relaciones, ¿no?